Un mes después de los acontecimientos del manga 72 de Dragon Ball Super, finalmente han salido los primeros sucesos del manga 73, en el cual continuaremos la épica batalla canónica entre Goku y Granola, lo que lo hace desesperadamente impactante. Así que no te pierdas este corto video, en el que veremos cómo Goku usará el Saiyajin Blue con Granola, y al mismo tiempo Granola se va adaptando a su enorme poder de pelea. ¿Será necesario que Goku combine el Ultra Instinto con el Saiyajin Blue? Eso lo sabremos a continuación. El capítulo 72 del manga nos dejó con la incertidumbre de ver cómo Granola tenía su ojo de precisión tan potenciado que era capaz de notar los puntos vitales del oponente a través del flujo sanguíneo, sin importar a primera instancia que este tuviera tan altas velocidades, algo que compite enormemente con un ultra instinto aún sin pulir lo suficiente con el que controla Goku, motivo por el cual cayó varias veces. No obstante, y como quedó claro en el análisis del capítulo anterior, a Goku todavía le falta pulir dicha doctrina y comprender cómo se comporta la fuerza bruta de Granola. Es lo que lo ayudará a Goku a mejorar todavía más. Así que en lo que Vegeta sigue investigando qué sucedió en aquel lugar, posiblemente ya sepa de los indicios de una batalla Saiyajin de hace tiempo, Goku sigue usando sus fases divinas, dejando esta primera batalla el Saiyajin Blue contra Granola. De hecho, el título del capítulo 73 se titula Goku contra Granola. Este capítulo será en su mayor perjudicial para lo que Goku tenga que aprender o comprender sobre la enorme fuerza que Granola trae consigo. Debo advertir que estos primeros 7 bocetos serán un desglose sencillo, ya que no contiene consigo diálogos que traducir, ya que se centran en una pelea frenética en la que posiblemente el diálogo sobre, por la primera parte de este capítulo claramente. Goku sigue probando hasta dónde es capaz de llegar Granola, y esta vez he de decir que a pesar de que el Saiyajin Blue solamente lo vemos en bocetos, se ve que será bien dibujado y detallado en su versión final. Pareciese más como si Goku estuviese en Super Saiyajin, como el estilo que le daba Toriyama en su época dorada. Muchos han estado observando si Goku está usando el Ultra Instinto con el Saiyajin Blue por esos paneles en particular. No se alcanza a apreciar si Goku mantiene precisión en sus ataques, pero no es determinante, ya que desde el principio sabemos que Goku podría fácilmente utilizar aquella doctrina con el Saiyajin Blue, debido a que ya se explicó que el Ultra Instinto debería servir para eso, para que Goku lo tenga siempre desde estado base y al usar sus transformaciones divinas les dé un plus interesante a su fortaleza. Sin embargo, no creo que en estos primeros bocetos o estas primeras páginas esté haciendo uso del Ultra Instinto, ya que posteriormente Goku está prestando atención a Granola y a sus golpes en sí. De hecho, ya se dio cuenta que es mucho más veloz de lo que parece. Inclusive Goku ya había demostrado con Moro la velocidad que puede llegar a tener en unos segundos, pero más allá de ir a mayor velocidad de un lado a otro, se trata de la velocidad que tiene para atacar y defenderse, algo que Goku tiene que tener en cuenta antes de usar su máximo poder. Se introducen a un bosque a continuar su batalla. Ya hemos visto varias peleas en bosque a las que se ha enfrentado Goku. La última fue con el dios de la destrucción, al menos visualmente en la película. En el anime podemos esperar y exigir una secuencia increíble de intercambios de golpes y estrategias que se van desenfrenando, sobre todo en Granola, ya que a modo de broma, muchos vieron sus habilidades frenéticas parecidas a cierto personaje del universo de Marvel. Todo esto al columpiarse y atacar. Granola le da un golpe directo a Goku, y tal parece que Goku ya ha visto suficiente, así que lo más probable es que Goku decida utilizar sus primeros ases bajo la manga, antes de optar por usar algo tan precipitado como el cabello plateado, ya que Whis le dejó claro que debería estar entrenando su ultra instinto en estado base si es que quería superar en todos los aspectos su fuerza y agilidad. Ya sabemos que en el manga Goku tiene habilidades buenas con el Saiyajin Blue, como lo es el 100%, concentrar toda su energía en un ataque y hacer el Hakai a medias. Obvio, este último no lo hará porque dicho Hakai que intentó hacer no es el verdadero. El verdadero Hakai es el que está haciendo Vegeta, y pronto lo veremos en acción.
La pregunta es, ¿lo veremos en este capítulo? ¿Sabremos finalmente el origen de la destrucción de los Serial Jin a fondo? ¿Y qué hará Goku para continuar esa competencia de poder entre Granola? Sin duda todo eso lo iremos descubriendo una vez salga el manga 73 el 20 de junio. No se lo pierdan. Y de hecho es curioso, ya que esta saga comenzó justamente viendo que el androide 7-3 seguía con vida. Y todos esperábamos que en el capítulo 7-3 o 73 supiéramos más de él por la curiosa coincidencia. Y bien, este ha sido mi breve análisis de los bocetos. La verdad no hay mucho que analizar, ya que lo que verdaderamente dará de qué hablar será el manga completo. Así que si te gustó, deja tu glorioso like nivel Dios y no te olvides de suscribirte a este canal como al canal oficial para no perderte de la información oficial de Dragon Ball, así como estar atentos a mi Twitter, ya que ahí subo spoilers y noticias antes que la mayoría para mantener informados a todos al instante. Y si se suscriben con campanita a este canal, no te perderás de toda la información que el universo de Dragon Ball tiene para ti, analizada de la mejor manera posible. Les mando un enorme abrazo y saludo a todos los que vean este video. Hasta la próxima.